My name is Morgan Heim. I'm a natural history photographer, and I've come to Colombia to explore the birds of the Andes, the Pacific, the Llanos Plains, and the Amazon. Come join me and discover why Colombia is the number one in bird species on Earth. Estamos en el oriente colombiano, en la región conocida localmente como Llanos, que a su vez hace parte de la Orinoquía, que se extiende hacia Venezuela también y una parte de Brasil y las Guyanas. Encontramos aves muy primitivas, como muy basales en la evolución. Soy guía de observadores de aves, soy ornitólogo, me gusta y amo lo que hago, observar aves en mi país principalmente. Estamos aquí justamente en esta temporada buscando las aves más especiales de los Llanos. We've spent the last several days with llaneros, which are cowboys of los Llanos. Nelson is a guy who really gets it. And he realized that you could earn a living from protecting that land. Una de las características más importantes de esta reserva natural es que sus praderas nativas no han sido modificadas y eso permite que los animales domésticos puedan convivir con los animales silvestres. El llanero tiene una relación con las aves muy estrecha, tanto que su música, sus golpes de joropo tienen muchos nombres de aves. Se convierten en nuestros compañeros en este paso por la existencia. We get up before sunrise and we start driving about an hour, hour and a half out to the wetland, and there's animals everywhere. You're seeing capybaras in the headlights, and there's birds and caimans. There's like as far as the eye can see, and there's like, by birds I mean like 40, 50 different kinds of birds. En términos generales se presentan migraciones, no grandes migraciones de miles de kilómetros, pero migraciones dentro de la región de la Orinoquía. En esta temporada las aves buscan concentrarse donde está el alimento y donde hay agua. En estos sitios se pueden ver todos los ibis que existen en Colombia, en un solo lugar, en un solo humedal, en una mañana puedes ver eso. Podemos encontrar el ibis escarlata, que es, digámoslo así, el ibis más buscado por los observadores de aves por su belleza. They're just so red. They're these kind of gangly birds with these long curved bills, and they just pop from all the green background. Esta especie suele congregarse en números de más de 20 individuos a forrajear juntos en el pantano, ¿cierto? Ellos filtran microorganismos. Los Llanos Orientales son especiales porque la vida silvestre que hay aquí, digamos la fauna que hay aquí, en su mayoría solo están en esta gran cuenca, ¿cierto? Pero no pasan más al sur ni más al norte. Bien, el ganso del Orinoco, digamos que es una de las especies bandera de esta región. Es un ganso que está en la cuenca del Orinoco y una parte de la cuenca de la Amazonía, pero principalmente aquí. They're a super pretty bird. They're this goose that has kind of a pale head and neck, but the rest of their feathers are really ornate and intricately patterned. So they're almost ornamental looking. They're just these beautiful, beautiful birds. Es una ave que no está reducida a un solo hábitat. Ellos pueden forrajear en pantanos, en sabanas, ¿cierto? En pastizales. Esta es la época reproductiva. Unos ya terminaron, otros están empezando. La mayoría, digamos que ya tuvieron al principio de la estación seca su periodo de cortejo.
tuvimos el privilegio de ver el cortejo de un ganso del Orinoco con una hembra aquí en la sabana. It was so fun to watch. He like spreads his wings out and stands really upright and drags his tail feathers along the ground. And it's like, oh yeah, baby, look at me. Aren't I handsome? And the girl, I'm like, I think you already won her. She likes you already, but he's still showing out for her. Once the sun's gotten pretty high, the activity kind of moves into the trees and it becomes very almost relaxed. Everything's kind of moving about the trees, looking for food, looking for bugs, looking for fruits, and munching all day long. Las aves asociadas a los tipos de vegetación que hay aquí, como bosques de galería, bosque achaparrado, morichales y arbustos, continúan alimentándose. Entonces es posible tener muy buena actividad de aves que buscan la sombra para alimentarse. The kinds of stories that I most like to cover are ones that have to do with wildlife. They're centered on wildlife, but they're deeply tied to people and how people are living on the land. And nowhere is that more present than here in Los Llanos. We're gonna ride the horses around the ranch for a little while and go look for birds. I can't think of a better combination of activities for the day. Super excited, dream come true. Por primera vez en mi vida, yo creo, estábamos buscando encontrar aves desde el caballo. Y lo hicimos y nos fue muy bien. Encontramos una pareja de yacamares a la orilla del río en un barranco y pudimos ver la cantidad de insectos que pueden comer en media hora. Sí, fue increíble. This bird, it looks like a hummingbird on steroids. It's really pretty. It has a long beak and big eyes. And is super chill though. It's unlike a hummingbird. It'll just like find a perch and hang out for a while, and it'll fly away and fly back to the same spot on the perch. Está donde está el alimento, pero no invierten mucha energía en estrategias para cazar. It's a really rough way to go if you're a bug, I have to say, but the behavior is pretty cool to see. All of the life that is here is playing off each other. The land is supporting all these birds, the cowboys, the llaneros are supporting the land, the birds are supporting the llaneros and creating, helping inspire their music. When you listen to the music, it's like you are hearing the birds fill up Los Llanos and are dancing out in the wetlands. And we danced here. They just showed me the ropes really quickly, and it was so fun. It was just like full of life and love. Realmente hay muy pocos ejemplos de conservación en la Orinoquía. Esta ha sido una de las zonas más degradadas por el abuso del suelo. Pero aquí, mientras se conserva, se está generando ecoturismo y conciencia ambiental, donde respetan unos corredores, no solo para aves, sino también para mamíferos, y generan un impacto muy positivo en la comunidad. So often we hear about these places and we see these places and we think they're like these far off environments that we could never get to. But Colombia, I feel like it's just been here waiting to have people come and see how amazing it is. And for me, I'm like, oh, it's so great that these places are now open to us. But when you meet Nelson and meet Jose, you see that this has been going on for a really long time.